Muy buenas tardes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, de pareja y de lo que nos quieras compartir. ¿Cómo estás el día de hoy después de este fin de puente? ¿Qué hiciste? ¿Cómo disfrutaste? ¿Saliste a algún lugar? ¿Te quedaste en casa? Luego esta historia de hay que hacer los pendientes, ¿no? Cuando es día de puente, que la mayoría nos ponemos a hacer ese tipo de cosas que luego no podemos hacer cuando estamos entre la carrera del día a día. Y bueno, también, ¿por qué no irnos de paseo por ahí? Levanten la mano por WhatsApp, 664123. Pues no sé si decirles levanten la mano a los que se fueron de puente o a los que me extrañaron. Oigan, quiero decirles que yo sí los extrañé y aparte me encanta que luego me escriben de todas maneras WhatsApp y poderlos leer mientras ando por allá. Muchas gracias por acompañarnos, por aquí acompañar también a Walter mientras yo me voy por allá, aprender cosas interesantes y bueno, también a divertirme y a explorar un poco. Y pues ya estamos acá de regreso, acá en Facebook ya nos están viendo, nos están mandando manitas, saludos. También estamos a través de Periscope y, por supuesto, que nos puedes encontrar en el 1470 del AM. Entonces, síguenos en todas nuestras redes sociales como Sexo con Roberta, como Íntimamente con Roberta. Y bueno, quiero el día de hoy decirte que, créalo usted o no, hoy celebramos el Día Internacional de la Felicidad. ¿Eres feliz? Esa es seguramente la pregunta que va a estar dando vueltas el día de hoy. Pero antes de empezar a platicar del tema de hoy, quiero decirte aquello que llamamos hoy, que es martes, el lugar de la semana. Y el lugar de la semana es un callejón. Bueno, sabemos que hay callejones que, pues, históricamente están dedicados al amor, como el famoso Callejón del Beso en Guanajuato. Y bueno, pues realmente es que no es como que estemos cerca de este callejón, pero aquí en la ciudad, ay, también en cualquier ciudad puedes encontrar algunos de esos callejones y esos lugares que tú dices, aquí suena bien la oportunidad. Bueno, nosotros estamos invitando a que aproveches que si encuentras un callejón, ay, aproveches para demostrar el amor o el deseo o quizá la cosquilla del uno por el otro en un callejón. Hoy te invitamos a que el lugar de la semana sea un callejón. Y la pregunta que hicimos en Facebook fue, ¿qué es lo que te hace más feliz? ¿Qué identificas tú? ¿Qué actividad? ¿Qué cosa? ¿Qué situación? ¿Qué aroma? ¿Qué imagen? ¿Qué sonido? ¿Qué? ¿Qué es lo que te hace más feliz a ti? Todos tenemos estos estímulos que nos encantan, que nos fascinan, que nos apasionan, que hacen que la vida tenga otro color. ¿Qué te hace feliz a ti en este momento de tu vida? Escuchar, ver, sentir, platicar, ¿con quién? Esa es la pregunta de hoy. Quiero que me mandes un WhatsApp al 664-123-6969 y me digas qué es lo que te hace feliz. Esa es la pregunta de hoy. Y el WhatsApp que tienes para responderlo es el 664 123
6969. Esa es la pregunta. Esperamos tu respuesta. Recuerda, 664-123-6969. ¿Qué es lo que te hace feliz? Esta es la pregunta porque el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Desde el 2013, las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. En el 2015, las Naciones Unidas lanzaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretenden poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y proteger nuestro planeta. Estos son tres aspectos primordiales que contribuyen a garantizar el bienestar y la felicidad. Te lo repito. Es poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y proteger nuestro planeta. Me imagino que a lo mejor cuando estamos hablando en términos de una sociedad que está en general una sociedad grupal, ¿no? O una entorno del medio ambiente, pues sí podemos hablar que esas serían las cuatro o las tres metas más importantes. Pero a título personal, tú, como persona, como pareja, como individuo, como individua, ¿qué son las cosas que te hacen feliz? Y no solamente, mira, aquí estamos recibiendo comentarios en Facebook que nos dice, nos manda saludos Nadia desde La Paz, mi primo, nos manda también saludos Víctor. Bella dice, hola, saludos, hermosa, que Dios te bendiga, muchas gracias igualmente. Lupita nos manda saludos. Maya dice, hola, la felicidad no depende de nadie, depende de ti mismo. La felicidad de tener a mi primer bebita entre mis brazos. Son esos momentos en que la vida te da unos destellos increíbles de intensidad. Pero fíjate, me parece interesante reconocer que la felicidad no es un estado permanente, que es quizá lo que luego puede llegar a afectarnos mucho como ser humano, el estar esperando que esto sea algo que sea constante, ¿no? Que no cambie, que no se vaya, como el estar esperando que sea algo que se sostenga en todo momento y también perder la capacidad de reconocer esos otros niveles, esos otros estadios que son muy, muy humanos, pero y que también nos permiten identificar y reconocer y crecer. Y aparte, imagínate que toda la vida estuvieras como en este pleno felicidad absoluta. Realmente es como si todo el tiempo fuera día, ¿no? Se necesita de la oscuridad para poder valorar y para poder identificar la luz. Se necesita de la ausencia para poder reconocer la existencia. Y así sucesivamente, o sea, de esto han hablado múltiples civilizaciones, ¿no? Del yin, del yang, de la oscuridad, de la luna, del sol, de los opuestos. Entonces, en verdad es, queremos, buscamos y valoramos mucho la felicidad. Por eso es que hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Lo que yo quiero saber es, ¿a ti qué te da felicidad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es aquello que disfrutas tremendamente y llena tu vida de felicidad? Estoy esperando tus mensajes al 664-123-6969. Ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego. 682-3450. ¡Hola, Facebook! En Soriana Hiper, Super Comercial Mexicana y Mega los cuido a mi gusto. En todo marzo te bonificamos el 10% del dinero electrónico en tus compras en farmacia. Sí, recibe el 10% del dinero electrónico en tus compras en farmacia. En Soriana Hiper, Super Comercial Mexicana y Mega ahorro a mi gusto. Gracias, Navarro. Ahorita lo voy a leer. No aplica con otras promociones. Nos acaban de sentenciar. ¿Y qué? Seguro salen al ratito. Hicieron cadena perpetua. ¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley. ¡Hola, Facebook! Más de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde.
misión. Propaganda institucional del Partido Verde. Por segundo año consecutivo. Acabo de recibir un meme que, bueno, dice... Saludos a Adriana, que me lo mandó. Mujeres, busquen hombres con esos cuadritos que se cuelgan en la pared y dicen ingeniero, abogado, doctor, porque cuadritos en el abdomen no dan de comer. ¿Qué tal? Cámara de Diputados, 63ª legislatura. 12 del mediodía con 18 minutos. Hola Facebook, ¿quién anda por ahí? ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Y estamos preguntando, ¿qué te hace feliz? Fíjate que en Periscope Navar, su usuario nos dice, la familia, eso es felicidad, ver a tu hijo dar sus primeros pasos. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué son las cosas que te arrancan los suspiros o te levantan por la mañana, te sacan de la cama, de esos momentos donde dices tú, hoy no quisiera ya más, ¿no? Cuando sientes que las cosas, no sé, casi que no tienen sentido. Ay, qué bonito me manché. ¿Qué son esas cosas que te agradan, que te gustan, que te hacen feliz? Es la pregunta de hoy. Y el 664-123-6969 es la forma para contestarnos. Recuerda que esperamos tus mensajes. También, por supuesto, nos puedes llamar al 682-3450-619-688-2000. Nos mandan a decir, hola, sí te extrañé y noté, hubo programa grabado, pero se entiende por los compromisos que tienes. Felicidades, especialmente a ti. Pues siempre tu voz y risa manifiestan un corazón contento. Eres una persona excepcionalmente maravillosa, bella y alegre. Muchas gracias, Raúl. Fíjate que me han dicho precisamente esta situación de cómo es que ya pues al paso del tiempo de estar compartiendo, ¿no?, con ustedes, pues ustedes ya pueden identificar esos momentos donde a través de mi voz o a través de mi cara, para quienes me siguen en Facebook, pues no, realmente la felicidad no es el estado que está reinando en mi alma, pero francamente sí creo, y la verdad es que yo pienso que no es como una perspectiva masoquista, pero sí creo que es justo a través de estos otros matices que puedes identificar y reconocer lo que hay en la vida, ¿no? O sea, es si no te permites vivir todos los demás aspectos de la vida. Quiero decir, por ejemplo, conozco a personas que son siempre felices, ¿no? Que no importa qué, están intentando de, no, sí, no pasa nada, todo sigue adelante, tal y cual cosa. Y realmente eso no es algo que se pueda sostener a largo plazo de una forma saludable, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la realidad es que si nosotros hablamos de neurotransmisores y hablamos de nuestra respuesta física, de muchas cosas, todo está diseñado para realmente tener esto, o sea, es tener un momento de carga intensa, pero tener un momento de relajación, por eso viene la noche, para poder descansar. Entonces, el querer estar en un estado de felicidad constante es incluso un estado que está denominado también como un trastorno, ¿no? O sea, el querer estar en una manía, el querer estar en esta situación, por supuesto que sí nos habla de una necesidad que no siempre es contactar con la realidad, ¿sabes?
con esto que la vida te da. O sea, es, imagínate, claro que el trabajo, por más que hagas lo que ames, pues claro que también ofrece retos, claro que también ofrece momentos complicados. Y si te niegas a verlos o estás evadiendo esto, por ejemplo, una relación de pareja, puede ser la perfecta relación de pareja para ti, pero eso no significa que siempre va a estar padre, ¿no? O sea, va a haber retos, porque finalmente lo que intentas es poner de acuerdo a dos personas que tienen dos historias de vidas distintas. Y entonces cuando ante un desliz o ante una situación, ante un bache, ¿no? Pensando que esto sería el trayecto de la vida, tú piensas que, híjole, ya no está funcionando. Es que ya no es tan divertido, ¿no? Ah, es que ya se puso tensa la situación. Pues claro, o sea, eso es también parte de un 360. Y aún en ese lugar se puede estar siendo feliz. Cuando aprendes a reconocerlo como una parte que también incluye la vida, ¿no? Por eso le decía yo, lo importante es aprender a verlo como parte de lo cotidiano, como el a mediodía no tenemos la misma temperatura que tenemos por la mañana ni por la noche, y eso no significa que pues que sea desagradable, ¿no? O sea, a lo mejor sí, imagínate que desde que despertaras hasta que pues todo el tiempo siempre fuera la misma temperatura, ¿no? O sea, ¿en qué momento quedaría esa situación de ya sabes, al ratito que ya te pones una chamarrita o en la noche que puedes dormir con pijamas o sin pijamas, ¿no? O sea, ese tipo de contrastes. Y fíjate que hay personas que hacen justo todo lo contrario, que sienten que la felicidad nunca va a llegar, que es algo tan grande y tan inalcanzable que no, que la felicidad es simplemente para algunas personas. Y de verdad es que sí me ha tocado que me lo digan en el consultorio. Es como, no, o sea, a mí no me toca ser feliz en la vida, ¿no? Eso es como para algunas otras personas. Yo vengo a, me lo dicen con otro tipo de palabras que empiezan con la che, ¿no? Y y pues a sobrevivir y ahí a ver cómo se va, ¿no? Pero de verdad es que cuando te das una oportunidad te puedes sorprender que la felicidad está también en pequeñas cosas, que son esas pequeñas cosas de todos los días, y que es importante que estés dispuesto a poder verlos con estos otros ojos, ¿no? Por ejemplo, situaciones como alguien nos decía, ¿no? Como el primer día, el café en la mañana, ¿no? Es como, ay, esa, ya sabes, ese delicioso aroma. Quienes despiertan con alguien, que yo sé que muy probablemente después de un tiempo ya despertar con alguien, volteas y dices, oh, ¿no? O sea, me hubiera encantado dormir en mi cama solo o sola. Pero realmente es la maravilla de poder despertar y ver a otra persona quien está compartiendo contigo. Quien es esa persona también quien puede estar en los momentos en que a lo mejor no te sientes bien y tienes gripa. Con quien compartes la vida, con quien compartes el proyecto de tener hijos. Y entonces ese momento de poder despertar y ver a la otra persona, esos son pequeños momentos de felicidad. Cuando tus hijos, no sé, quizá cuando los recoges de la escuela y llegan y te dan un beso y te platican las cosas que les fue bien en la escuela, cuando recibes a lo mejor algún mensaje, ¿no? Por ejemplo, recibir primer mensaje por la mañana de buenos días o el de buenas noches y saber que hay alguien más para quien eres el primer y el último pensamiento del día es algo hermoso y es algo que también duele mucho, ¿no? Cuando no existe. Entonces, esos son pequeños momentos que van haciendo esta gran felicidad del día a día. Nos escribe alguien por WhatsApp. Hola, Roberta. Yo soy feliz de estar en la mañana y dar gracias a Dios por voy a volver a leerlo porque no entiendo. Hola, Roberta. Yo soy feliz de estar en la mañana y dar gracias a Dios por haberme dado un día más de vida. Creo que uno debe ser feliz siempre. Creo que uno debe, Roberta Medina está diciendo lo siguiente, creo que sí debes de buscar el mejor ángulo en cada una de las cosas de la vida, pero el ser feliz siempre, la tristeza tiene lugares muy bonitos, el enojo tiene potencialidades muy intensas y muy buenas, que si no las aprovechamos por querer mantenernos en la felicidad, realmente no estoy segura que tanto es que al final sea algo sostenible.
DC nos dice, hola Roberta, saludos. ¿Qué opinas cuando una persona pierde el interés sobre su pareja? ¿Es tiempo de dejarla ir? Y aquí es donde me parece muy interesante lo siguiente. Voy a decirlo, si a mí alguien viniera y me preguntara eso sin yo saber nada, ¿no? Te diría, bueno, si estás dándote cuenta que estás perdiendo el interés en tu pareja, pues es el buen momento de hablar y decir, ¿no? O sea, es, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué son las cosas que están cambiando? ¿Qué es lo que ha dejado de haber? ¿O qué es lo que falta por haber? ¿Qué es lo que necesito en la relación? Es precisamente lo que les decía yo, es cuando las cosas se necesita empezar a trabajarlas. Porque realmente nosotros pensamos que ya porque decidimos estar con la otra persona, ya eso va a ser la relación. Y no, la relación es una chamba, se los he platicado yo, ¿no? Entonces, no, definitivamente yo creo que no sería el hecho de ya por consecuencia, ¿no? Es, ah, ya no tengo interés en mi pareja y entonces la voy a dejar ir. Yo creo que es cuando hay que, dirían por ahí, sacar la casta y empezar a luchar y empezar a ser honestos y decir las cosas y buscar una solución en común, ¿no? Sin embargo, no puedo omitir decir que tengo buena memoria, al menos en este tipo de situaciones, de la información que me dan, porque, pues, bueno, precisamente es lo que yo hago de forma profesional. Y hay diferentes situaciones que tú ya venías compartiéndonos y diciéndonos, ¿no? Desde la forma en la que se conocieron, desde que no es una relación exclusiva, al menos para ti, en el sentido de la relación anterior, ¿no? Comentarios que todavía hacías de tu relación anterior. Entonces, bueno, todos esos son elementos que cuando están presentes, la verdad es que tampoco nos permiten entrarle a la relación que estamos teniendo totalmente, ¿no? Y habría que ver si, pues, a lo mejor en una de estas no estás todavía con situaciones de la relación anterior, con a lo mejor, no sé, con todavía amor, culpa, cosas así, que por supuesto eso hace que menos funcione la relación presente. Entonces, yo definitivamente creo que lo mejor sería que tú fueras a arreglar este tipo de situaciones, a reconocer e identificar qué es lo que sientes y eventualmente lo hablaras con ella, porque definitivamente dejarlo ir creo que te va a ocasionar coleccionar una relación más y que no necesariamente va a tener un buen pronóstico, ¿no? Porque por otra parte también nos hablabas de cosas que tenías en esta relación que te gustaban, ¿no? Entonces, bueno, insisto, creo que son los momentos, las perfectas señales de decir algo está pasando y antes de que termine de dañarse debo de ir a arreglarlo. Es como el carro, si te empieza a hacer ruiditos, pues creo que sería un buen momento de hacer algo ahí y no esperar hasta que definitivamente se quede desvielado y, bueno, ya todo lo pierdas. Regresamos. Hola, Facebook, están muy callados. Muy callados, Facebook. Pero ya me había dado cuenta que no había compartido el evento. Eso de tener un día de descanso, ah, cómo nos sacó de los tiempos. RCN 1470 AM, transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California. RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio. Facebook, ¿quién está por ahí? Vamos a ver si se ve quién está por ahí. Martes ofrecemos papa roseta en bolsa, 6.90 kilos. No se ve, nada más dice más 4. Manzana roja Washington, 18.90 kilos. Porque solo en Galimax, haz la cuenta y date cuenta. Vigencia solo hoy martes 20 de marzo. Sonríe sin miedo. La solución es Centro de Implantes del Dr. Álvarez Carrera. Ven y descubre si puedes recuperar tus dientes en un solo día gracias al novedoso tratamiento Same Day Implants. Visítanos en mexicodentalimplantcenter.com. Haz una cita al 619-202-0233 o en Tijuana al 686-5993. Centro de Implantes del Dr. Álvarez Carrera. Se aceptan tarjetas de crédito. PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos.
Estas son nuestras causas. Es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. Hola, Facebook. ¿Quién anda por allí? Ya les platiqué que hoy voy a ir a dar una conferencia a las 3:30 en Mujer Actual. Voy a comentarlo ahorita. ¿Cómo se llama? Expo Mujer. Ah, ¿sabes qué? Nos faltó ponerle el logo de la Mujer Actual. No viene aquí el plan. ¿Se acuerdan dónde está? Díganme dónde saco la información de Mujer Expo Actual. Sí, pero no. Haz de cuenta que sale, pero no sale el... los programas. ¿Y qué crees? Acabo de recordar decirte que en breve, y eso sí es en muy en breve, voy a estar en Secud, perdón, en esta Expo Mujer Actual, primer foro de la revista, que esta revista que cumple 11 años, ¿recuerdas que ya habían venido a invitarnos? Pues bueno, ya está este foro en el Secud, en el cubo del Secud. Hay más de 50 expositores, 20 conferencias y pues yo te invito a que vayas en Secud. Fíjate, vamos viendo. Está, ahorita son las 12:35 y la que sigue sería Lisa María Pompa, ella es médica bariatra. Después está Cecilia de Castellanos, está Gabriel Bello, después de Gabriel Bello sigo yo. Y está Ana Gurría, Tatiana Michel. Hay muchas conferencias que todavía están disponibles para ti en lo que resta del día. La entrada es totalmente gratuita y hay expositores. Entonces podrás ver diferentes ventas, propuestas, artículos. La invitación es en el cubo de El Secud, el foro exposición para la mujer actual, celebrando 11 años. Entonces, vamos a vernos en el Secud, que hoy estamos ahí. Entonces, ven, acompáñanos para que también pues disfrutes de estas conferencias. Yo voy a estar dando una charla sobre autoestima sexual y que está dirigido pues tanto para hombres como para mujeres, de cómo reconciliarnos con esto que es tan importante para poder también disfrutar de nuestra vida, ¿no? Dice, me dijo que lo leyera, que no lo, que, bueno, dice fuera del aire, pero lo voy a leer, porque dice, muchas gracias por tu respuesta, tienes razón, tengo que ver en qué estoy fallando, te felicito porque me conoces mi relación con todos los mensajes que te he mandado. A ver, chicos, es que eso, y lo leo sin decir el nombre, pero lo leo para que quede claro esto, es, de verdad es que hay muchas personas que no tienen muy claro la chamba que nosotros hacemos como psicólogos, ¿sabes? Y no lo tienen muy claro porque a veces pensamos que para un consejo te lo puede dar tu amigo, tu compadre, tu comadre, porque a veces las personas que trabajan en la terapia no hacen la chamba tal cual debe de ser y eso no ayuda a dignificar nuestra profesión, ¿sabes? Esa es la tarea que nosotros tenemos, recopilar la información de absolutamente todo lo que nosotros los seres humanos decimos, desde las acciones, la respiración, la forma de decir las cosas, el lenguaje corporal, cómo está constituido tu cuerpo, lo que dices y lo que no dices, para en conjunción, ¿no? O en conjunto,
mejor dicho, poder darnos cuenta qué es el momento que estás viviendo y cuáles son tus mejores recursos. Entonces, sí, date la oportunidad. Y no solamente me refiero a dar la oportunidad de ir con un terapeuta para que puedas decir las cosas y que tengas la confianza, sino de verdad invierte en esto. Hay quienes dicen, no, ay, ¿cómo, por qué le voy a pagar a alguien para contarle mis cosas? A ver, pues porque ese alguien tiene estas herramientas para decirte, para asesorarte y para que lo encuentres de una forma diferente. Algo que también traigo muy presente de este fin de semana es darnos cuenta que nuestro cerebro también es un órgano que también enferma y que también necesita nutrientes y que necesita muchas veces que le colaboremos. Entonces, también es importante saber que habrá momentos en la vida en los que muy probablemente necesitemos una pastilla para salir adelante durante un tiempo. Y entonces no tenemos que temerle tanto a los antidepresivos, a los ansiolíticos, a los otros tantos medicamentos, que tampoco es bueno que se utilicen de una forma, no sé, exagerada, ¿no? O por ejemplo así de, ay, pues son mis pastillitas de la felicidad, ¿no? Pero ¿por qué no? Hay momentos en la vida donde los retos son tan fuertes que sí necesitamos este apoyo. Entonces pensemos que nuestra estabilidad mental, si para ti es felicidad, ¿no? Hay para quienes le llamamos equilibrio, hay quienes buscan simplemente la paz, no sé, ¿no? Lo que tú busques, pues bueno, se le necesita invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Nos escribe Estela, Roberta, creo que por experiencia que la felicidad es una actitud, se puede ser feliz con observar una puesta del sol, ayudar al necesitado, hacer lo que a uno le gusta, etcétera. O sea, ser feliz es una decisión, diría Patty Montoya. Y entonces concluiría, elige ser feliz. Sí, creo que mucho tiene que ver la actitud, totalmente de acuerdo. Porque tienes la gran posibilidad de aquello que estás viendo quedarte solamente en el aspecto negativo o también ver lo positivo. Sin embargo, creo que es importante que tengamos presente que hay personas y hay momentos en los que la decisión no es suficiente. Cuando un cerebro no está funcionando totalmente, cuando estamos saliendo de un divorcio, cuando estamos saliendo de la muerte de un ser querido, por más que tengamos la decisión de querernos sentir bien, no lo vamos a lograr. Y ¿sabes qué? Eso también es bueno. Darte un momento para decir, hijo, me siento del nabo, ¿no? O sea, voy a llorar un día, dos, una semana, no sé. Eso también es felicidad. ¿Por qué? Porque si le das la oportunidad a ese sentimiento de estar, estás colaborando para que todo tu organismo y tu bienestar se dé, ¿no? Entonces, creo que también eso me parece importante decir, sí, coincido contigo, Estela. En cada momento, en cada segundo, los seres humanos tenemos la perfecta oportunidad de decir, ¡ah! Esto estuvo mal, o voltear y decir, ¡qué padre esto otro! Y en todo momento, si vas a un restaurante, tienes la gran oportunidad de quejarte y de amargarte la salida porque, qué sé yo, el mesero se tardó, la comida estuvo fría, tal cosa, o voltear y decir, ok, el mesero se tardó o la comida estuvo fría, pero el postre estuvo delicioso, pero compartí con esta persona, pero no tuve que cocinar, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en ese sentido estoy de acuerdo contigo 100%. Tenemos en todo momento la decisión de qué volteas a ver. El hoyo, que seguramente va a estar porque en todas las situaciones podemos encontrarlo, o lo bueno, la ventaja, el amor, la caricia, o no sé, ¿no? En cada uno de esos momentos, pero segurísima estoy que podrá haber. ¿Qué te hace feliz? Es la pregunta. Y recibiendo tus WhatsApps 664-123-6969, dime qué te hace feliz. Yo coincido con el señor Leónidas que dice, en el callejón de la Sexta, en el centro, después de unos tequilas, digo, no comparto lo del tequila, pero claro, o sea, a ver, hablemos también de eso. Bueno, mi vida, es que unas dosis de alcohol, no, es que la vida cambia cuando tomas alcohol. Claro que se siente distinto, claro que en ese momento te sientes relax, te vale todo, ¿no? O sea, bueno, la vida es linda. Y que a ver, pues tampoco está mal de vez en cuando.
Creo que lo que tendríamos que preocuparnos es si yo todos los días tengo que llegar a mi casa y chutarme un caballito de tequila para poder relajarme y dormir. Ahí sí te diría, oye, 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 ¿no? ¿Qué onda con esto? Porque, a ver, no podemos escondernos detrás de eso. Pero es que claro que está delicioso de vez en cuando desconectarte, irte a bailar, irte a cantar, irte a tomar unos tragos y disfrutarlo de lo lindo. Entonces sí, definitivamente hay a quienes unos tequilas, hay a quienes unos mezcales, hay a quienes unos postres. Ay, pero a ver, es que a mí nadie me ha dicho hasta hoy que después de una buena sesión con su pareja se sienten feliz, y eso sabemos que sí, sí sucede. Y bueno, sí, definitivamente, ¿no? También un rico café, un rico postre, mirar el atardecer. Pero lo cierto es, claro, es que todo va a provenir de la energía, porque justo nos lo compartían ya alguien por WhatsApp, ¿no? O sea, yo en vez de estar viendo el maravilloso puesta del sol, puedo estar con que, ¡ay, qué frío! Me choca la arena, o sea, estar pegosteada, ¿no? Y claro, siempre podemos buscarle lado. Para ser feliz hay tres acciones diarias donde puedes cosechar la felicidad. Importante es tener amor propio, el autoestima en su lugar y reforzar continuamente la idea de quererte a ti mismo, ¿no? Y bueno, hay que para esto concentrar las energías en nosotros mismos. Algo muy importante que yo les decía, comer y dormir bien son claves para mejorar. A ver, es que nadie que está hambriado puede estar de buenas. Alguien que levante la mano y me diga que cuando está hambriado puede estar de buenas. La neta yo creo que no, ¿eh? O mejor dicho, levanten la mano los que cuando están hambriados se ponen de malas, ¿no? Porque claro, o sea, es que el hambre, o bueno, este dolor de cabeza que traes después de no haber comido es así como... ¡Ay, qué intenso! Pero es que también si no hemos dormido bien, o sea, por principio básico, es que si no dormiste está muy complicado andar de buenas, pero también te explico, esto tiene un fundamento, o sea, por supuesto, tu cerebro, si no es que le estás dando la oportunidad de poder recuperarse y de poder secretar todos los neurotransmisores que se generan a través del descanso, pues sí, definitivamente de yo déjate digo, es que no nada más no vas a estar feliz o vas a estar de mal humor, es que a la larga te vas a deprimir, porque definitivamente el cerebro necesita el descanso. Si no estás durmiendo, te tengo noticias, tu calidad de vida va a depletarse, va a cambiar, y olvídate de la felicidad como una meta, es de verdad muchísimas cosas van a tener cierta dificultad para ti, ¿no? Desde la objetividad, desde la claridad de mente, el poder tomar decisiones, ¿no? Es importante precisamente también que te conozcas para saber cuáles son tus fuertes y las debilidades, lo que te gusta y lo que no. Y en ese sentido, pues saber qué cosas hacer y qué cosas no acercarte, ¿no? A ver, es que no se trata de que nunca en la vida seas enojón, o sea, claro, hay personas que son irritables y bueno, entonces lo que hay que saber es cómo convivir con ello, cómo manejarlo, y precisamente esto va a ayudar a que puedas ser feliz aún siendo gruñón. ¿Quieres saber cómo? Regresamos en breve. Oye, estoy esperando tus mensajes. Acuérdate que tienes el WhatsApp 664-123-69-69. Volvemos. ¿Te has dormido de verdad? ¿Te has frustrado, aburrido, qué? No. El tema te da alergia. ¿Eh? Hola. Mira Facebook, esto no me sucedía. ¡Oh, ya se acabó mi labial! ¿Ya ves? Qué chistoso, ¿verdad? Casi nunca me sucedía esto. Miren, ya me voy a acabar mi labial. Facebook. ¡Hola, futura jefa! Ay.
Hola, Facebook. Ah, gracias por mandar cositas. Sí, porque luego si no mandan cositas, no, yo pienso que no está nadie ahí. Hola, Facebook. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. ¡Hola, Facebook! ¿Se acabó la canción? Eso no nos pone felices. Esa canción me pone feliz. Y eso que el título, digo, y es que la letra no está como super nice, pero esa también es una cosa, ¿sabes? A veces hay formas padres de contar historias intensas o de vivir las historias intensas. Gracias por tus WhatsApp, 664-123-6969, pero también recibo una llamada al 682-3450. Muy buenas tardes. Buenas tardes, miren, quiero hablar rápido porque me dijeron que no tenía mucho tiempo. Sí. Y quisiera saber cuál es el nivel de la felicidad, porque yo creo que mucha juventud toma pastillas para marihuana o quiere ser mejor en la escuela y toma otras pastillas. Entonces, y para ser mejor y progresar y tener éxito, y a la hora de la hora quieren más y buscan más. ¿Cuál es realmente? Porque la India es un país, y es un país pobre, la hermandad, se siente la felicidad y pues estamos equivocados, ¿no? Como que la juventud ha buscado la felicidad en otros medios. Muy bien, ya, creo que ya entendí más o menos tu pregunta. Muchas gracias por habernos hablado. Hasta luego, cuídense, mi fe. Hasta luego. Cortamos más rápido porque tenía mucho reverb. A ver, me parece muy interesante lo que nos dicen y es lo siguiente. Ay, trataré de dar una explicación corta porque luego ya ven que me engrano en las cosas. Pero a ver, miren. Muchos está hablando de los millennials, ¿no? Ay, es que esos millennials que son dolor de cabeza para tantos. Pero bueno, esto es consecuencia de cómo es que fueron educados, porque obviamente se habla mucho acerca de que al ser ellos hijos de personas que todavía fuimos educados en el sentido de hay que chambearle, o de quienes tuvieron carencias, o de quienes les costaron mucho las cosas. Entonces, cuando tuvieron estos hijos, dijeron, no, bueno, o sea, yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, yo le voy a dar, yo le voy acá, yo no tengo necesidad, ¿no? O sea, como para qué, etc. Y entonces, estos muchos chavos aprendieron a que las cosas son más inmediatas, más rápidas, más sencillas, porque también, o sea, y les he hablado mil veces, ¿no? De cómo antes tenías que ir a buscar una revista porno y ahorita en cualquier lado todo está súper rápido. De hecho, no sé, la wifi está lenta o la wifi o como le quieras llamar, el internet está lento y se ponen de mal plan, ¿no? Cuando los que nacimos sin internet dices tú, bueno, pues está chido, total, me espero 3 segundos, ¿no? Listo. Pero entonces esa sensación de inmediatez, de todo tiene que ser rápido, ¿no? Y los que vienen peor, ¿eh? Déjenme decirles, porque los que ahorita tienen un año y ya se la pasan con el celular en la mano, por Dios, o sea, pero en fin.
Entonces, claro, esta necesidad de gratificación inmediata, pues claro que entonces les genera mucha frustración porque no están acostumbrados a frustrarse y esta es la consecuencia. Entonces, sí, creo que desde ahí hay una tendencia a que todo lo quiero rápido, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucede mucho en consulta que hay hombres que tienen eyaculación rápida o hombres que tienen disfunción eréctil o mujeres que no tienen orgasmo y lo que van y me dicen es dame una pastilla, ¿no? Para que esto se solucione. No, a ver, la vida no se soluciona a través de pastillas en todo momento. Sin embargo, también creo que hay quienes piensan y satanizan mucho las pastillas que pueden ser para cuestiones, justo como les digo, cerebrales, ¿no? De cuestiones de serotonina baja, de dopamina, donde entonces, pues ahí, digo, échale ganas, no es suficiente, mi amor. O sea, el piensa positivo no es suficiente. Hay que ayudarle al cerebro a que funcione. Entonces, ¿cuál es esa medida? Es complicada, justo como lo dijiste, tú que nos llamaste, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver desde dónde lo buscas. Si lo buscas porque quieres evitar el esfuerzo, porque quieres que alguien más te solucione las cosas, porque en vez de ponerte a dieta, quieres ir a quitarte los 3 kilos que te sobran con liposucción, ¿no? Pues bueno, ahora, que la liposucción es una maravilla, pues claro que la es, ¿no? Pero el tema es desde dónde lo estás haciendo, que es ahí la diferencia, creo yo. Desde una vez que has hecho el esfuerzo, una vez que esto es, porque habrá mujeres que se matan en el gimnasio, pero el que le llaman luego el callo de la andadera nunca se les va a quitar. Y por supuesto que una liposucción es totalmente entendible, pero hay quienes buscamos la respuesta básica, la respuesta más sencilla y es, pues voy con el cirujano a que me cambie todo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las diferentes propuestas. Nos dice Ricardo, doctora, a su pregunta, lo que me hace feliz es masturbarme ya que estoy soltero, el vicio de la soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para Ricardo! ¡Aplausos! Alguien honesto en esta vida. Gracias, Ricardo. Nada más no lo hagas muy rápido para que no te hagas precoz y al rato que encuentres pareja tengamos problemas. Buenas tardes, Roberta. Para mí la simple y sencilla razón de tener salud me es suficiente ya que teniendo eso puedo lograr cualquier cosa. Como simplemente abrazar a mis hijos, ver el sol, disfrutar una playa, cosas sencillas. Eso me hace feliz. Tienes toda la razón, Peter. La salud es una de las tantas cosas que menos valoramos porque la tomamos tan por hecho que hasta que empezamos a perderla, nos damos cuenta de que existe. Nos dice Venus, una de las tantas cosas que me da felicidad es que se me reconozcan mis cualidades y habilidades. Totalmente de acuerdo contigo, Venus. Los seres humanos necesitamos de este reconocimiento. ¿Y cuánto nos cuesta trabajo darlo a alguien más, decirle a la otra persona gracias por esto que haces? Y lo peor, dárnoslo a nosotros mismos, porque ¿cuántas veces estamos esperando que la otra persona nos lo diga? Porque nosotras mismas no nos reconocemos. No dejes que las responsabilidades te agobien, dale tiempo a todo, ¿no? Disfruta cada una de las cosas y cada una de las cosas, por ejemplo, intenta no comer con prisa para que también puedas ir disfrutando de estos alimentos. No te adelantes de los acontecimientos. Cuando llegue a suceder, dará solución. Recuerda que la ocupación sustituye a la preocupación. De nada sirve preocuparte porque ni siquiera es que así lo vas a cambiar, ¿no? Finalizo diciéndote que según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Toronto, el sexo aporta más felicidad que el dinero. ¿Tú crees? La investigación analizó 3 estudios diferentes con encuestas realizadas a más de 30,000 personas durante más de 40 años y llegaron a esa conclusión. ¿Quieres saber cuáles son esos 3 estudios y esos resultados? Pues claro que te los voy a decir, pero en otra ocasión porque el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por compartirme qué cosas les hacen felices. Muchas gracias. A mí de verdad que me hace muy feliz estar con ustedes todos los días, a pesar de que hay momentos en los que está complicado, en los que venimos apurados, en los que a lo mejor la felicidad no es mi estado reinante. Cuando estoy con ustedes, cuando los leo, cuando comparto, cuando los escucho, en verdad es que eso me hace muy feliz. Para el resto del día es como venir a cargar la batería. Gracias por acompañarme y por permitirlo hacerlo. A mí me hace muy feliz. Muchas cosas, estudiar, ver a mi familia, ver esas pequeñas oportunidades cuando puedes permitirte sentir el sol, el calor, el frío. Todo lo que está en el mundo te puede hacer feliz si es que tú decides hacerlo. Y me va a hacer muy feliz si tú vas ahorita a Expo Mujer
Y al terminar la conferencia me regalas un saludo o un abrazo. Mañana regreso aquí a Íntimamente con Roberta con otro tema para compartir contigo. Por lo pronto te invito a que nos sigas en todas las redes sociales y que te quedes aquí en el espacio de noticias que viene a continuación en RCN 1470, la radio que te escucha. Muchas gracias a Facebook, a Periscope, a Walter. Y mañana vamos a hablar de algo interesantísimo, decodificación con Marisela Ortiz. Hasta mañana.